Y gracias a don Armando Vargas, que ya casi me dio la visa para mirar ahora. Estoy completo. También felicitar únicamente a Azuka por este gran trabajo. Y felicitar a quienes hicieron una agenda y un programa que lograron esta erupción del volcán para permitirnos no olvidar la razón de por qué estamos acá. Vamos a conversar un poquito. Voy a compartir una experiencia, mi experiencia de 20 años de estar en esto, más un par de libros que David Edith me prestó para que fuera un poquito académico en mi presentación, pero más que todo es la experiencia que queda en medio de ustedes lo que voy a exponer. Vamos a conversar sobre si la evaluación y gestión del riesgo en las universidades se puede considerar o se debe considerar como un criterio de calidad de educación superior. Yo no puedo pensar, analizar, tomar decisiones sobre el presente y menos sobre el futuro si sobre la mesa no pongo la historia, no pongo lo que sucedió para que hoy estemos haciendo lo que estamos realizando, proyectándonos a los próximos años, a las próximas décadas. La verdad es que desde 1988 estamos metidos y metidas en eso. Y comenzó en una reunión de jefes de defensa civil de toda América Latina que llegaron a Costa Rica a hablar en aquel tiempo de desastres y de tensión, de emergencia. Y fueron a una escuelita de Cartago, San José, Costa Rica, a ver un simulacro de cómo las niñas y las niñas de esa escuela evacuaban ante un posible terremoto. Y ahí se prendieron, se interesaron y se motivaron muchos jefes de las defensas civiles en aquel tiempo, que eran los que tenían a cargo la gestión de riesgo de los países. Y luego, poco a poco, fueron animándose a incorporar la seguridad en los centros educativos, pero también incluyendo elementos de educativos y formativos en los esfuerzos que hacían los países. Luego se han realizado muchísimas actividades más a lo largo de tantos años, podríamos señalar muchas de ellas. Pero pensemos en Guatemala y justamente en 1989 llegamos a Guatemala a explorar la posibilidad de que en Guatemala pudiera existir un plan de seguridad escolar como el que había en Costa Rica por esos años y los resultados fueron también muy positivos. Así se trabajó por Centroamérica en preparación en las escuelas, en las emergencias, y así se extendió también esta experiencia a América Latina. Podemos señalar hechos con una visión más integral del país, como por ejemplo, en Nicaragua en 1994 fue el primer país que tuvo un plan escolar para la reducción de riesgos. Desde ahí ya estábamos pensando en una visión integral del país respecto al tema. Y posteriormente, justo aquí en Antigua Guatemala, el 27 de enero de 1997, se firmó lo que se llamó el Anexo Institucional de la Reducción del Riesgo de Desastre, que ni más ni menos fue la raíz de lo que luego llegó a ser el Plan Centroamericano de Educación para la Gestión del Riesgo, 1997. Posteriormente, hubo otros eventos importantes de Escuela Normal de Panamá por el año 98. 1998 comenzó a graduar las primeras y los primeros maestros con conocimientos en el tema porque estaba incluido en el programa de estudios. Y GEDEP Internacional, una agencia, una
con una ONG holandesa, trajo aquí y fuimos cómplices de eso, un programa exclusivo para universidades, y aquí justamente en este año tuvimos contacto con el SUC y específicamente en primera instancia con don Francisco Alarcón. Hechos más recientes es, por ejemplo, producto de ese primer contacto con el SUCA y con el sistema de autoevaluación de la educación centroamericana, si se va, se incluyó en la guía de autoevaluación de CICEBAES dos lineecitas muy pequeñas como criterios para evaluar, que sin embargo tan tímidas se fueron porque todavía el ambiente no era tan propicio como ahora para meternos en este campo, sí daban, hubieran dado muchísima oportunidad para hacer muchas preguntas en los procesos de autoevaluación y acreditación de las universidades respecto a lo que estaban haciendo en gestión de riesgo. Se preguntaba en esa guía, todavía existe, ya no se usa, todavía existe, pero si la encuentra, ahí pregunta, hace una pregunta muy sencilla, o sea, se establece un criterio. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tiene la universidad en gestión del riesgo? Tiene, con solo ese criterio, ese elemento, ya, si lo hubiéramos tomado realmente desde la manera más amplia y práctica, nos hubiéramos interesado tal vez con mucha más fuerza de meternos en este tema. Se han incluido el tema en programas de estudio de muchas universidades, se han hecho investigaciones, hay organizaciones universitarias como CONAR en Costa Rica que tienen una subcomisión exclusiva para gestión del riesgo, hay un foro interuniversitario en El Salvador de universidades pedagógicas que están trabajando el tema, en Panamá hay también actividades de este sentido. Y señalo aquí de manera especial un acuerdo que se tomó el 2 y el 3 de abril del 2013 en Costa Rica, en donde el presidente ejecutivo de CERTENAR, el secretario general de SUCA y la secretaria ejecutiva de la SEC acordaron trabajar en conjunto a nivel centroamericano la gestión integral del riesgo de salud. Justo lo que mencionaba el doctor Fuentes hace un momento. Eso a nosotros nos movió para justificar y para promover esa reunión el hecho de ir a hacer un proyecto que desarrollara el tema de manera integrada, que de por sí es un gran avance. Nos movió algo más grande. Nos movió el reto que la educación formal en los países tiene de tender puentes entre la formación primaria, media y universitaria, y en donde eternamente no se han tendido los puentes todavía con la fuerza suficiente. Y qué bueno que la gestión del riesgo, así lo vimos quienes nos reunimos en esa oportunidad, fue un buen motivo para integrar una visión completa como proceso de primaria a universidad de lo que es la educación formal, en este caso tomando como contenido la gestión del riesgo. Podría ser matemática, don Carlos X, podría ser ciencias o podría ser el proceso educativo integral. Entonces, de esa reunión salieron líneas de acción que están escritas y esas sí vigentes para trabajar la gestión del riesgo a nivel de primaria y media, trabajar la gestión del riesgo a nivel universitario y un plan de educación regional para la gestión del riesgo en la educación superior. Y aprovecho para señalar que su vigencia termina en este año, en el 2015, y que vale la pena de por sí dar una buena revisada para actualizar.
Entonces, ahí se gestan, estos son algunos ejemplos, de donde se gestan intenciones de integración, intenciones de fortalecimiento de calidad, intenciones de reconocimiento de la gestión del riesgo en la educación formal y específicamente en la educación superior. ¿Y qué decir con ese proyecto de TRICA? Yo me he emocionado con este proyecto de TRICA porque es un potencial inmenso lo que ha desarrollado, porque está desarrollando en diferentes ángulos que interesantemente a la vista son distintos. Universidad segura, yo diría seguridad en las universidades, currículum, proyección, etcétera, etcétera. Pero qué bueno, y valga la oportunidad para ver qué puede unir todos esos esfuerzos que ahorita se hacen con proyectos separados y pensar en convertirlo en un modelo práctico, sustentado en un programa regional para decir entonces que tenemos un plan centroamericano de educación superior y de reducción de riesgo y desastre con teoría, pero también con resultados prácticos, productos de experiencia. ¿Qué nos une? Ya lo hemos comentado varias veces. A nosotros nos reúne, nos une, nos mueve los factores de riesgo, por eso estamos aquí luchando contra eso, el riesgo, los retos de lograr una recuperación resiliente, nuestro deber como profesionales y nuestro compromiso con la vida y el desarrollo humano sostenible. ¿Y qué nos mueve también? Bueno, vayamos a los últimos acuerdos de Sendai. ¿Qué nos dice el preámbulo de esos acuerdos? Nada menos que en los últimos 10 años, 700.000 personas han perdido la vida, más de 1.4 millones han sufrido heridas y alrededor de 23 millones se han quedado sin hogar. En general, más de 150 millones de personas se han visto perjudicadas por desastres en diversas formas. Las pérdidas económicas totales ascendieron a más de 1.3 billones de dólares de Estados Unidos en lo que son las pérdidas en nuestros países. La universidad, calidad de vida, desarrollo, sí, todos estamos metidos y hemos estado metidos desde hace mucho tiempo en eso, y sin embargo, una serie de aguaceros fuertes en un lugar determinado, un terremoto en una ciudad nuestra, un descuido en una planta con materiales peligrosos, en un instante, todo ese desarrollo que arañamos y que nos cuesta mucho lograr, se pierde justamente porque en todos o en gran número de actividades de desarrollo no incluimos la reducción del riesgo de salud. Y finalmente, otros datos importantes que da estos acuerdos, y es que entre 2008 y el 2012, 144 millones de personas resultaron desplazadas por desastres. En todos los países, la exposición de las personas y los bienes ha aumentado con más rapidez de lo que ha disminuido la vulnerabilidad. Entonces, como que estamos perdiendo el partido, ¿verdad? Y nos está yendo peor que nuestros hermanos de Paraguay y de Argentina. Y nosotros, la universidad, y nosotros como profesionales, somos testigos de todo esto, en la medida de la gente que nos partimos. Somos actores también, porque nuestro granito de arena, bien que más desgraciadamente, aportamos para que suceda esto. Y también, pues, tenemos que pagar la factura, directa o indirectamente, somos afectados por toda esta situación. El desastre nos golpea como personas, como familia, como comunidad, como país. Y en el caso de las universidades, como institución clave de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, estamos en problemas, estamos haciendo mucho, tenemos instituciones, pero la situación todavía no alcanza un nivel realmente esperanzador que nos invite a pensar en lograr mejores estándares en esto.
Estamos trabajando realmente en lo mínimo necesario como instituciones de educación superior comprometidas con la gestión del riesgo y la adecuación al cambio climático. Estamos trabajando en gestión integral del riesgo, trabajando análisis de riesgo, reducción de riesgo, manejo de eventos adversos y recuperación para el desarrollo humano sostenible. La gestión integral del riesgo de desastre en la universidad no debe ser la presentación del proyecto, es que debe verse en la política universitaria, la tenemos en los planes a corto, mediano y largo plazo, en una organización que asegure que la gestión se va a hacer bien, y especialmente es necesario crear en las universidades una cultura institucional y un contexto favorable a este tema. Todos esos esfuerzos que organismos internacionales como COSUR están realizando, más los esfuerzos nacionales, más lo que estamos haciendo nosotros, ¿dónde debe reflejarse? En el aula y en el centro educativo. Ahí es donde se cuecen las habas y ahí es donde todo lo que hayamos dicho o hecho debe observarse y debe verse que se está ejecutando para no esperar resultados. Hemos propuesto una síntesis de lo que nosotros creemos que debe ser la gestión del riesgo en un centro educativo, especialmente en una universidad. Debemos trabajar en la universidad en gestión, en seguridad interna, que la gente que está en nuestras instalaciones estén seguras, casi seguras, me da miedo decir seguras, y me da un poquito de temor hablar de hogar seguro, de comunidad segura, de escuela segura, porque acaramos. También es importante que la universidad forme a los profesores y a los estudiantes en gestión de riesgo y luego que la universidad se comprometa con el programa del Plan Nacional de Emergencia en el desarrollo de la gestión de riesgo. O sea, se debe integrar en la gestión universitaria las áreas y componentes de la gestión de riesgo, los ejes institucionales de la gestión de riesgo que les indiqué, seguridad interna, compromiso y formación de los estudiantes, y poner a integrarse y activarse las funciones clásicas de las universidades en función de la gestión del riesgo de desastre. Y aquí recuerdo, mi estimado Martín del Mundo, parte del discurso del actual rector de la UNA, la Universidad Nacional de Costa Rica, un extenso y muy interesante discurso, en donde decía, es importantísimo, es tiempo de unir docencia, investigación y proyección social con productividad al negocio. Entonces, esta perspectiva de integralidad, de integración, es la que contiene la gestión de riesgo en el ámbito institucional. ¿Qué nos mueve? Bueno, ¿qué nos conmueve? Como dijo una persona aquí en los discursos anteriores, realmente todas y todos estamos aquí, estamos convencidos y convencidas. Muy bien. ¿Por qué? Y nuestras instituciones de alguna manera también. O sea, hay un compromiso en nosotros. Hay una ilusión por mejorar las cosas y hay una inversión que no podemos hacer a un lado. Hay inversión de intelecto, hay inversión de hora a hora y mujer, hay inversión en dólares, hay inversión en equipo. Todo eso lo hemos estado poniendo al servicio de la gestión del riesgo desde 1988 y desde que los mayas en Popol Vuh nos hablaban de Cabrancán y de Ixcuaranqué, que fueron dos hermanitos que derrotaron, perdón, de Cunapú y Ixcuaranqué, que derrotaron a Cabrancán, que era el dios oyente que hacía mover los montes. Al final, era un morbo de terremoto. Desde ahí están invirtiendo en eso.
íntimo humano, por suerte. Leemos el Popocú y ahí vemos los grandes históricos. Entonces, si estamos invirtiendo, si estamos comprometidos y comprometidas, si tenemos una gran ilusión, la pregunta es una pregunta difícil. ¿Y cuántos somos al final? No solamente los desplazados. ¿Dónde estamos los que estamos trabajando en la universidad? ¿En qué lugar de la universidad estamos metidos y metidas? ¿Qué hacemos? ¿Y qué nos falta por hacer? Tenemos esa respuesta a nivel de cada institución universitaria, que yo sepa no conozco un estudio completo en ese sentido. Y la planificación que estamos haciendo en gestión del riesgo y los procesos de gestión del riesgo y los resultados que estamos logrando. ¿Y cuál es el impacto de esos resultados en las personas, la institución, la comunidad y la sociedad en general? Sintetizo esa problemática en dos puntos, tal vez muy sencillos, pero necesitamos inventariar lo que tenemos, necesitamos inventariar lo que estamos haciendo, necesitamos inventariar en gestión de riesgo lo que estamos logrando y necesitamos evaluar. ¿Por qué proceso se mueve el recurso que se invierte? ¿Cómo es ese proceso que estamos trabajando? Estoy comentando a la institución universitaria, claro. ¿Cuál es la calidad de ese proceso? ¿Cuáles son los resultados de ese proceso? ¿Y cuál, lo que yo llamo artesanalmente, y cuál es el impacto trascendente de esos resultados, o sea, de todo lo hecho? ¿Qué es lo que Manuel Ramírez llama resultado trascendente? Por Dios, posiblemente a mí el mismo está loco, ¿verdad? Y grandes acuerdos. Yo invento ese concepto para aclararme yo, para aclarar ustedes tan claro y claro. ¿Qué es impacto trascendente? Para mi criterio es que cuando logramos los resultados, no hemos alcanzado todavía todo. Cuando de ese resultado se escapa la esencia, se escapa la experiencia, se escapa la herramienta y se escapa la motivación, trascendió el resultado, trascendió el proyecto. Y se escapa a tal grado que los padres de esa criatura ni siquiera saben por dónde anda esa idea hecha el resultado, por donde hay esa idea concreta en soluciones a problemas de la sociedad. Y el impacto trasciende cuando la idea se extiende, se mantiene y vive y sobrevive y se lo busca. Yo, mi estimado Francisco, le estoy poniendo muy bien en innovación, ¿verdad? Porque hasta ahí debe llegarse realmente, sobre todo los que son proyectos sociales. ¿Para qué mecanismo vamos a usar para controlar eso cuando la misma universidad, en la universidad todavía no estamos claros y claras cuánto todos los que estamos haciendo y que estamos logrando? Bueno, allá llega un poco a hablar de estas cosas ante ustedes hoy. Es necesario, tocando ya un poco el tema de esta conferencia, de esta conversación, es necesario una doble vía en evaluación. Hay que tener criterio para evaluar, si no estamos entregados. Pero hay que evaluar para formar criterio. Pero evaluar en serio, pero evaluar de calidad. Si nosotros trabajamos con calidad, formamos criterio. Y si formamos criterio, ese criterio mejora con la misma evaluación. Y entonces la mejora es evidente si aplicamos los resultados de esta evaluación. O sea, la famosa evaluación al fin debe apuntar a evaluar
no tanto los evaluadores y evaluadoras, sino los criterios que se usan para evaluar, a ver si se estaba evaluando bien. La formación de criterio como evaluación hay que promoverlos, hay que provocarlos, hay que alimentarlos y hay que crear las condiciones para que se apliquen y crezcan. Y estamos creando esos ambientes para eso. La cultura institucional lo está permitiendo. No puedo evaluar con calidad si no tengo la cultura de la autoevaluación. Y la cultura la cultura de la autoevaluación, sí. Vivimos en una eterna evaluación. Nos evalúan o evaluamos. En eso estamos. Pero nos atrevemos a evaluar porque hemos estudiado, pero debemos ascender en la formación integral de nosotros como personas y como profesionales. Debemos aprender a autoevaluarnos. Si no tenemos una formación para observarnos a nosotros mismos y hacer juicios sobre nosotras y nosotros mismos, ¿con qué capacidad vamos a juzgar a otras personas? A proyectos externos, al desarrollo de procesos. Entonces, muy sencillo, desarrollemos nuestras habilidades y competencias en autoevaluación y seremos buenos y buenas evaluadores y evaluadoras. ¿Qué es primero entonces? ¿Aprendemos a evaluar o aprendemos a autoevaluar primero? Realmente, por historia, ustedes lo saben, poco entendemos y apreciamos la evaluación, porque la evaluación nos llegó de fuera. La evaluación consciente, cognitiva, nos llegó de fuera. Interesante. Y el ser humano sí tiene biológicamente sistemas de autoevaluación. Y el ser humano de que nace tiene también sus mecanismos de defensa para autoevaluarse y reaccionar ante la adversidad. Y el ser humano, sin ir a la universidad, también tiene mecanismos de resiliencia, porque tiene potencial para superar situaciones difíciles de la vida, sin hacerlo desde el punto de vista académico, exclusivamente cognitivo. Entonces, hay algo interesante. La evaluación nos llegó de fuera, nos juzgaron, nos regañaron y nos castigaron. ¿Quiénes? Las y los de afuera. Nos siguen juzgando, nos siguen regañando y nos siguen castigando las y los de afuera. Pero no nos enseñaron, por Dios, no nos enseñaron a saber y a identificar cómo estamos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo corregimos? ¿O cómo solicitamos ayuda sinceramente para mejorar? En medio de esa cápsula histórica y cultural se encuentra la evaluación, golpeada también por el prejuicio. Es necesario un cambio de paradigma. Hay que ver la evaluación concretamente en gestión integral en el tiempo de desastre, en el quehacer universitario, como lo que debe sentirse, como lo que debe entenderse, explicarse y aplicarse como una feliz oportunidad. Yo creo que cuando nos ponen a evaluar, no sentimos eso como una feliz oportunidad. Y yo considero que cuando no somos evaluados y evaluadas, tampoco vemos eso como una feliz oportunidad. Y para lograr ese cambio de perspectiva, no es fácil. Son asuntos históricos, culturales. Es pasar de la perspectiva cognitiva a la perspectiva de desarrollo, de la perspectiva
de que voy adelante hasta que venga alguien a decirme que voy mal, a una decir, voy a estar atento, o atenta, a ver cuándo estoy equivocándome para mejorar. ¿Cómo evaluar la gestión del riesgo y hacer de la universidad? Esa es la pregunta que le gustaría a don Francisco Alarcón que le preguntamos. Pero en estos momentos, y como está el nivel de organización y de integración de lo que se hace o se planea, es muy difícil. Es casi imposible porque ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué evaluamos entonces? Y en el mejor de los casos, estaríamos evaluando partes y no en todo, ni el proceso en su integralidad. Gestión del riesgo en la universidad, gestión del riesgo en Centroamérica, gestión del riesgo sí, pero al final, ¿qué ha sido eso históricamente? En partes. En partes somos optimistas, con excelentes resultados, pero siempre parciales. Y a veces no tan integrados conceptualmente y operativamente unos con otros. Nuestro objeto de gestión, de nuestra gestión, es el riesgo. Ese sí está bien el riesgo. Qué bandido riesgo que negro viene en esta existencia. Nosotros estamos en el plano que hemos comentado antes. Pero el señor Riesgo, justo contra y con el que hay que trabajar duro, es un todo. El riesgo no es una suma de partes. Es el resultado de un proceso de altísima calidad. O sea, para que haya riesgo tiene que haber un proceso de altísima calidad, permanente, participativo, de naturaleza multidisciplinaria si quisiéramos analizarlo. El riesgo no tiene fronteras. En nuestra universidad ya hay roces entre mi departamento con el otro, entre mi directiva con el otro, ni qué decir en la sociedad. Sin embargo, el riesgo está suelto, como Messi jugando ayer, en donde solo tiene una clase, lógicamente. Entonces, algo tan completo y tan complejo como el riesgo, que es lo que hay que confrontar desde el punto de vista académico o universitario. Reto, tenemos un reto. Nos queda pendiente asumir este reto que nos permitirá lograr dibujar y convertir en logro fundamental, promover el ascenso y la sostenibilidad de la evaluación en la dimensión del riesgo de desastre como criterio de calidad en la educación superior. ¿Qué sucede mientras lo logramos? Porque esto no es fácil de lograr. Y aquí viajamos, pero yo no viajé. ¿Quiénes fueron a Sendai acá? Levanten la mano los que fueron a Sendai, don Víctor García, compañeros. Bueno, pues no fuimos a Sendai, pero algo ya vamos leyendo sobre los resultados de Sendai. Entonces, se suman a los retos de la historia nuestra y de la actualidad que hemos comentado, los retos que nos presentan los acuerdos de Sendai 2015-2030. Y por ahí escondiditos, resolver totalmente aún los acuerdos del marco de acción de Yogo, que todavía tienen mucha vigencia, diría yo. Debemos analizar ese informe con calma. Por ejemplo, este informe establece promover iniciativas comunes en alianza con la comunidad científica y tecnológica del sector académico y del sector privado para establecer, difundir y compartir buenas prácticas a nivel institucional. Hay prioridades de acción que permiten formar conocimiento de los funcionarios en lo que es gestión del riesgo y educar. ¿A qué voy? Un pequeño señalamiento. Cuando vemos acuerdos internacionales,
se escucha mucho fomentar el conocimiento, fortalecer el conocimiento, intercambiar conocimiento. Pero ¿qué entendemos como conocimiento? Si yo entiendo conocimiento como aquello que logro adquirir producto de forma sistemática, y que al fin le va a servir para reaccionar o para compartir con el ambiente de una forma exitosa, de una forma positiva, sin dañar al prójimo, etc., está bien que lo dejemos en conocimiento. Pero me gustaría más que habláramos de fortalecer la educación. Me gustaría más que habláramos de fortalecer la formación integral de la persona, en donde de alguna manera, si no lo vemos, como antes lo expliqué, el conocimiento es información, es saber sobre todo el mundo inmenso de ellos que hay en internet y en los libros, y podríamos cometer el error de creer que dominando mucha información y conociendo mucho, estamos resolviendo los problemas reales que tienen que ver con la gestión del riesgo del desastre. Si conocimiento significa investigaciones de alto nivel que nutran a la educación, que salgan de los laboratorios y nutran a la educación, bienvenidos de conocimiento. Y hay mucho por hacer en ese campo. Hay otros acuerdos importantes que tienen que ver con yo, con Sendai, pero para concluir, hay uno muy interesante que dice que tiene que ver con educación, y acá se termina, dice promover la incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastre, incluida la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta, la recuperación, la rehabilitación en caso de desastre, en educación académica y no académica, es interesante, formal y no formal en otras palabras, en educación cívica a todos los niveles, en educación y formación profesional. Este es el compromiso que tiene Sendai, que nosotros nos corresponde colaborar en eso. Pero también se realizó el tercer foro consultivo centroamericano, nada más, pasado, estimado Rollo. Y ya hubo acuerdos ahí claros que tienen que ver con educación. Y hay uno que menciono, porque estamos en esto. Palabrita que le va a gustar mucho a don Esteban Arias: armonizar, articular e implementar los marcos normativos, institucionales y sociales en gestión integral del riesgo de desastre y de adaptación al cambio climático en la educación formal y no formal. O sea, el asunto trasciende la universidad y trasciende los sistemas de educación. ¿Y cómo? De manera inclusiva, accesible, participativa y centrada en las personas. Visión integral del ser humano. Bueno, hace 2 años estaba compartiendo yo esta imagen hasta acá. Es necesario en Centroamérica y en América Latina, así como fortalecer ese acuerdo CDNA, SUCA y la SEC en un proyecto integral mediante largo plazo, es necesario vincular la educación formal, la no formal y la de la calle o la informal en lo que es gestión del riesgo. Si no, sigue sucediendo lo mismo que en estos momentos. El maestro hace, y la maestra hace todo el esfuerzo por enseñar el tema. En las universidades también viene el desastre y los medios de comunicación en un 2x3 nos echan a perder el trabajo de mucho tiempo con el tipo y el manejo de información en el momento del desastre. Y pasado de la objetividad al amarillismo, y cuando llegamos a ese nivel, se acabó la educación y se acabaron las esperanzas para una reacción. Entonces,
Yo quisiera que alguien se alinee a trabajar con un servidor, un proyectito que tengo para trabajar en educación formal con los ministerios y las universidades, con las academias de bomberos, de Cruz Roja, la academia de USAR, mi querido Roy, ¿verdad? También, incluirla, etc. Y trabajar no con las y los periodistas, viendo de los medios tradicionales de nuestros países, por Dios, sino trabajar con la Facultad de Ciencia de la Comunicación en las universidades, donde están las futuras y futuros periodistas no comprometidas ni comprometidos todavía con la línea editorial, para que trabajándolos así de 18, 20 años, podamos entender que en algún momento se va a respetar la línea científica que plantea la educación formal y la no formal, para que el mismo mensaje que el niño recibe en el aula lo reciba por la radio en asuntos de prevención, de alerta o de respuesta en una emergencia. Concluyo con una perspectiva muy positiva. Se avanza, no hay duda. ¿Cómo comenzamos en el 1988? Ni imaginábamos en evaluar. En 1998 lo único que hacíamos era promover y demostrar. Promuevo, explico qué se hace y lo hago con la gente para que vea que sí es posible. Luego pasamos a la etapa de ejecutar y observar los resultados. Eso está bien, lo estamos haciendo. Ahora es tiempo para medir, para reflexionar, para dar juicios con perspectiva de realidad y multidisciplinaria y participativos, y es tiempo de corregir y de mejorar en conjunto. La conclusión de todo esto simplemente está en el título de este tema. Pues claro que es necesario el desarrollo de la gestión integral del riesgo de SARS y la adecuación al cambio climático, para que sea un compromiso institucional vinculado con la misma razón de ser de la universidad, no podemos obviarlo. Es imprescindible la evaluación de la gestión integral del riesgo de SARS y la adaptación al cambio climático en el quehacer universitario como proceso permanente, integrado y participativo. Y como lógico resultado de esto, ha de ser la evaluación en reducción del riesgo de desastre un criterio importantísimo de calidad en la educación superior. Muchas gracias.